Protect the people you care about. You'll be the hero that we need, but didn't deserve. And no powers dwell in your heart. And when its fire is lit, it will explode in our wishes. However ambitious, we'll grant us a whole new start. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estés viendo el directo. Bienvenidos a todos a un nuevo directo hoy en el canal con el final del juicio por la muerte de Hiyoko e Ibuki. Hoy lo he dicho bien, hoy no he matado a Mikan. ¿Cómo estamos todos? Espero que tengáis ganas. Mañana estrenamos en el canal. Iré prontito a pillarlo, el juego de One Piece Odyssey, y por ello, pues, ya tenéis publicadas las cartas, las 30 cartas especiales que vamos a utilizar durante el juego. Literalmente ha sido un sin vivir hacerlas, me ha costado Dios y ayuda, pero han quedado hermosas. La gente que las ha visto, las vio antes de que las subiese algunas. Hay gente que las ha visto casi todas, algunos han visto alguna. Sobre todo una que fue a... va a joder. Va, ha ido a joder, la verdad. Por lo que es. Pero bueno. Y parece que todo el mundo está encantado. Espero que todos vosotros también estéis encantados con ellas. Con cómo han quedado, con cómo están. Y pues suerte aquellos que las pilléis. ¡Ole! ¿Qué ha pasado? Joder, tengo la música y encima se ha escuchado más en la música mía que lo otro. Gracias, Chachi, creo que has sido tú, por los cofrecitos, los primeros cofres de One Piece. Espero que te toquen cartas interesantes y buenas. Ya, yo quería verlas, lo quería ver en grande, el hecho de los cofres y todo eso, y escucharlo con sonido, no que se me mezclase justamente la música de mi directo, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, o sea, quería comprobar que todo estuviese bien y no he podido verlo. Es una pena. Ah, pero bueno, dos cofritos más que se suman a la meta de tener el One Piece en el canal. Jaja. Es mañana el día. Así que eso.
Jodido, quería comprobar que todo estuviese bien. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Claro, como tengo el chiquillo, pues no veo si todo está bonito, si no, si tal. No sé qué cartas se habrán tocado. No quiero saberlas hasta mañana. Así que. Estarán durante el directo abiertas, luego ya cerraré y mañana ya volveré a abrirlas para que ya podáis comprarlas bien. Y todo eso. Así que. Naisu. El tema del juicio de hoy, el juicio y en Danganronpa, tenemos que terminar el juicio, lo dejamos a la mitad. Y pues tenemos que ver qué es lo que sucede, cómo van las cosas. Y ya está, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que lo dejamos en el descanso, pero ya está. Me deja esto ahí. Así que, vamos a comenzar. Me hace una putada. Hay muchas putadas, hay que decirlo. Hay muchas putadas. Los dioses de ser unos cabrones me ayudaron un poquito ahí. Aunque muchas las cogí yo de mi propio pensamiento y mi propia idea. Así que no sé qué te parecerán las cartas. Una currada, pero al menos, porque ceño bendito. Y bueno, dicho esto, recuerdo redes sociales, interesante seguirlas. En YouTube subimos todos los directos. Si quieres volver a ver el juicio, en la primera parte del juicio, lo tenéis en YouTube. Y luego las redes sociales, pues para mil cosas. Después, los cofres, ya lo he dicho. Ya lo he dicho, tenéis las cartas nuevas de One Piece que estarán durante el día de hoy abiertas. Luego las cerraré para mañana volver a ponerlas y que así pues todos podamos disfrutar de ellas. Me olvidé de avisar a una persona, la aviso. Y pues ayudáis a que tengamos el One Piece en el canal o simplemente terminar de llenar la meta que nos queda muy, pero que muy, muy poquito. Y recuerda que cada 5 cofres sorteamos uno. Así que con 3 cofrecitos más sorteamos un cofre. ¿De qué colección? Haré aleatoriamente qué colección hay entre las 3 que tengo, solo que hay una que está dormida hasta que juguemos juegos de terror. Y el cofre probablemente el lunes ponga nueva meta de cosplay. ¿Por qué lo pondré el lunes? Digo, tengo que hablarlo con cierta persona si hace una cosa o no. Así que. Y bueno, también que haré durante el fin de semana una encuestilla en Instagram para ver qué hacemos. Dicho esto, suena Danganronpa de fondo. ¡Ay, no! Sí, el 2. Que casi pongo el 1 otra vez y yo no. O sea, las imágenes están muy bien. O sea, yo las he puesto en consonancia con, excepto una, pero es que necesitaba poner al señor. Y si no, no iba a ser feliz. Así os lo digo. Vamos a continuar con el jueguito, con el juicio, que lo dejamos ahí a medias. Y así hacemos un poco de recapitulación de las cosas. Recordad que no podéis tirar desde One Piece hasta mañana, ¿vale? ¡Ya! ¡Está hecha posta! ¡Para que duela! Bueno, hay dos. A mí hay dos que me duelen mucho. Pero bueno, volvemos a meternos con el Clash Royale. Vale. Vamos a recordar un poco qué es lo que pasó. Bueno, sí que bla 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 bla. Lo que tú digas, maja. A ver, ¿me dejas hija mía que esto? Vale, realmente ha dicho cosas que no son necesarias para nuestra existencia. Creía que iba a hacer un pequeño resumen de lo que había pasado anteriormente, pero no. Así que vamos a continuar con el juicio. Vale, la razón por la cual el asesino hizo un asesinato de imitación es la razón por... Es una razón por la cual se pudo falsificar... Esa razón como era cualquiera para poder falsificar la secuencia de asesinatos. Pero es algo como eso puede existir. De repente está todo muy caído por aquí. ¿Os he confundido? Si es así. O sea, me encantaría morir. Tú, hijo mío, siempre muriéndote. Otra vez con esto. Pero si es el caso. Sí, ideas nuevas.
A ver, yo, la verdad, literalmente me las he comido yo de mi propia cabeza. Pueden servir de inspiración, pero cofí. Que han sido varias noches ya sin poder dormir estas cosas. Todo porque hay gente que me dio también ideas. Bueno, que eso. Que no sabemos todavía quién ha matado a nadie. ¿Qué pasaría si la imitación no hubiese sido perfecta? ¿Entonces? ¿Cómo te has hecho venir a cabeza? Ah, vale, bien. Vale. Bueno, está contra las normas el hecho de matar a tres personas en primer lugar. Esa regla es muy dura. No pueden ser asesinados por eso. ¡Ay, de verdad! ¡Cállate! ¡Cállate para siempre! Pero, pensando sobre esto, pensándolo otra vez, él tiene razón. Se siente como incompleto. ¿Por qué ellos no matan a tres personas como en la película? Bueno, solo fue por las razones que me lo comen. A ver, os intenté recordar el contenido de la película. ¿Vale? El león que fue asesinado el segundo es lo que se imitó con el cuerpo de Hiyoko. Yo no lo llamaría tanto como llamarlo imitación. El león realmente fue asesinado por flechas. Pero el cuerpo de Hiyoko estaba suspendido con la cinta de doble cara. Tal vez lo usó como un sustituto porque era diferente imitar las flechas. Probablemente sea eso. Pero esto hace que se sienta como incompleto. Si fue su tipo, la secuencia de asesinatos era entonces fue lo que el asesino, o sea, el plan fue lo que era realmente el plan del asesino desde el principio. O sea, hubiesen tomado los pasos propiamente dichos. Pero si nosotros nunca nos dimos cuenta de esa movimentación, entonces su plan entero hubiese sido un total fiasco. ¿Qué te estás intentando decir? ¿Estás diciendo que la imitación no estaba planeada? Quiero decir, el asesinato de Hiyoko no lo era. ¿Perdona? ¿El asesinato de Hiyoko no fue planeado? Entiendo que la imitación no era suficiente, pero me sigo haciendo un montón de insinuaciones. No es una pobre imitación. O sea, realmente esto tiene otros detalles extraños. ¿Detalles extraños? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, ¿qué hacía Hiyoko? O sea, ¿por qué Hiyoko había ido a ese sitio? ¿Estás diciendo que la verdad está escondida detrás del asesinato de Hiyoko? Se me acaba de soltar la pulsera. Pero no tenemos ninguna maldita pista para decir eso. Mis cuatro tebas oscuras de la destrucción están empezando a emocionarse. ¿Por qué Hiyoko fue a la Music Venue? Si entonces tuviésemos la llave para eso, tengo que encontrarla a cualquier costo. A ver, ¿qué me puede dar por aquí? Voy a probar con la llave primero. Él tenía la llave guardada. No, el asesino la ha puesto. Sí, no fue abducido tampoco. O tal vez
Se fue por sí misma, porque una persona, si lleva la llave, significa que ha salido por su cuenta y riesgo. Es como dijo Sonia. Ella fue al music venue por su propia voluntad. Exactamente como es mía. Si nadie la llamó, ¿por qué fue? Ver, Yoko se encerró a sí misma en la habitación porque estaba cautelosa con la de esperar Kitties. No pienso que una persona como esa fuese dejar su habitación simplemente porque alguien la llamase. Entonces no hay forma de que fuese abducida. Saionji wa tomatte ta heya ni chanto kagi o kakete gaishitsu shite tan da zo. Hiyoko cerró la puerta justamente después de irse. Si hubiese sido forzada a salir de la habitación, entonces no hubiese habido tiempo para cerrar la puerta. Él puede que el asesino la cerrase, ¿no? Solo para esconder el hecho de que Hiyoko fue abducida. Entonces, ellos no... Como no podía esconder la llave, o sea, entonces ellos no hubiesen podido esconder la llave en el kimono porque hubiese sido demasiado obvio. También hay que tener una cosa en cuenta, que es que el lacito estaba dado la vuelta, estaba mal puesto. Tú fuiste la que pilló la llave, ¿no? Entonces es algo como esto. Bueno. ¿Está diciendo que mi argumento está erróneo? Podría ser mi primera y última intervención en el día. ¿Por qué no me deja abrir un poco? Esta no es la cosa. ¡Cállate! ¿Tú no tienes estúpida palabrería? ¡Te voy a callar de una vez! Pues nada. Voy a utilizar... Sí, esta de Sonia, vale. Saionji wa heya ni tojikomatte tan daro? Yappa tsuresarareta to shika kaogaeran ne tte. Hannin ga muriyari Saionji no heya ni oshitte boi ni saratte tan da yo. Aitsu wa chikkokute yowasou da kara. Hannin ni nerawara chimattan da. Kiku wake ni wa ikanai. Que pues. Ah, coño, no paraba de esto. Vale. Saionji wa heya ni tojikomatte tan daro? やっぱ連れ去られたとしか犯人が無理やりサイオンジの部屋に押し入って強引にさらってきたんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。でもサイオンジの部屋には鍵がかかってたんだ。その鍵はあいつの懐にあったんだぞ。サイオンジが自分で鍵をかけた可能性が高いんだ。犯人がかけたんだって。モーテルの鍵が懐にあったらだって。 Venga, ¿Verdad? Sí. Vale. Se acaba de decir un momento. Ahí está. Para mí que el asesino es ella. ¿Quién es ella? La razón por la que el kimono está hecho un desastre es porque ella no era capaz de ponérselo. ¿Pones el kimono? Sí, esa es la razón para la que decidió irse por sí misma. Saionji-san wa go jishin no kimono no kitsuke ni kanari gokuro sareteiru yosu deshita. Claro, recordemos que como no se podía ver de entero porque tenía un poquito de caca, no podía vestirse apropiadamente como la señorita pelirroja, que ahora no me acuerdo el nombre, le había enseñado. Creo que es una de las razones por las cuales ella se encerró en su habitación. ですから
Eso es por lo que yo se lo dije. Le dije que había un espejo de cuerpo entero en el Ship Venue. Y pues le dije que podía usarlo. Entonces, la razón por la cual su kimono era un desastre es porque ella forcejeó con el asesino. Claro. Que fue Akane. ¿Tú piensas que es Akane? Sigo diciendo lo mismo. Cuando estemos a puntico de decir quién es el asesino, os voy a dejar que digáis vosotros, y si alguien acierta, se lleva un cofre y veremos de qué colección se lo lleva. O sea, yo no digo nada. Estoy intentando volver a ponerme la pulsera y me puse un cojón. Porque ya estaba deformadita. Vale. O sea, ella fue al venue por su cuenta para arreglar su kimono. Vale, he perdido. Hervirme, quemarme, arrancarme la ropa, lo que queráis de mí. Hajime, esta no es oportunidad. Haz que ella admita su derrota y entonces, pues a lo mejor tenés un poquito más con las cosas con esto. Bueno, realmente Suda lo que quiere es que se desnude. Entonces, el asesino probablemente no pudo asumir que Hiyoko fue el Mitsubini. La cosa es que esto no aplica a Sonia, que fue ella quien le dijo lo de la información. Yo sabía que había ido. No hay forma de que pudiese predecir lo que pasase cuando ella llegase. O sea, no dudes de la señorita Sonia, cretino. O sea, si eres capaz de eso, te pondré a ti y a tus hamsters a 6 metros bajo. Así es, a 6 metros bajo tierra. Ay, Kazuichi. Te ve que eres un poquito de, que tienes una pequeña falta de la moda. ¿Quieres que incinere tu ropa? Tal vez así podrías llevar algo. Ay, por favor, parad. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, me encanta que dice tan tranquilamente que ya ha visto más o menos formas de cómo matarle. Bueno, imbécil esa parte. Tú vete apuntando y cuando llegue el momento me asalta la uña y no sé cuándo. ¿Socorro? Tú ve apuntando quién crees que es y cuando eso decidimos. Vale. Incluso si el asesino no fue capaz de predecirlo, ¿por qué Hiyoko fue asesinada en el Music Video? Lo único que creo es que fue una desafortunada coincidencia. ¿Coincidencia? Cuando ella llegó al Music Venue, probablemente se encontrase con la escena del crimen. O sea, literalmente fue asesinada por Steven en el primer momento. Probablemente cuando esto pasó, el asesino está preparándose para matar a Yuki. El asesino debía pues tener la bolsa en la cabeza y pues no veía nada. Entonces la niña debió ver al asesino. Y en ese momento mató a Hiyoko. Debido a que el asesino usó esta coincidencia para sus asesinatos, pues hace que el caso sea un poco más jodido. Esto debe ser la razón por la que imitó la... Se imitó a la película para falsificar la secuencia de asesinatos. ¿Quieres decir entonces pues que no estaba planeado el tema de hacerlo de la imitación antes, no?
犯人が当初から計画していたトリックって何だったんだろうね。 Entonces, ¿qué era lo que el asesino tenía planeado hacer? ここまで狡猾な犯人が何も用意しないでミオダさんを殺すわけないもんね。 O sea, no hay forma de que hubiese asesinado a Ibuki sin un plan. ¿Por qué hay un plan? ¿Tenéis alguna idea? Pobre, pobre Mikan, está asustadísima.なんだよ、肝心なことが分かんねえんじゃねえか。No estamos yendo hacia ninguna parte importante. Vale. El plan original del asesino. Estoy seguro de que estamos muy cerca. なあ、お前だ。Oye, Nagito, ¿alguna idea? お前は何か心当たりないのか。Oye, ¿durante cuánto tiempo vas a estar callado? Ah, ¿se me permite hablar? Ah, si tan fácil, es tan feliz. Parece que todo el mundo necesita un poquito de ayuda de un estúpido como yo. Bueno, entonces, ¿qué piensas? Estoy pensando, pues, durante el tiempo que mi boca estuvo cerrada, pero creo que he llegado a un punto de una conclusión.やっぱり自殺なんかじゃない。Yuki definitivamente no cometió suicidio. Ah, ¿de qué estás hablando? 死んだふりをしつつ偽装工作をした可能性ならあるんじゃないかと思ってたんだけど。Pensando la posibilidad de falsificar su muerte y hacer todo esto en el caso de la escena del crimen. でも思い出したんだ。Me recordáis el tema de la sangre.De la sangre en el este de Ibuki. だからもし彼女が死んだふりをした後で偽装工作のためにライブハウスを歩き回ったら。で、パシフィコ su muerte y caminó por el music venue, encontró la escena del crimen. きっとその血痕付きの足跡がライブハウスの至る所に残っちゃうはずなんだ。Hubiese dejado, manchas de sangre por bastantes sitios. 死んだふりをしてたとは考えられないんだ。ミオダさんが自殺ってのはありえないんだ。 Entonces, no hay forma de que haya falsificado su muerte. No hay forma de que hubiera cometido suicidio. その話はとっくに終わってんだよ。 Parece que has terminado de decir lo que estaba queriendo decir. そうか、俺は参ったな。 Oh, vaya. ってごまかすしかないみたいだね。 Es como que realmente has dicho lo que todos hemos dicho durante hace 5 minutos.マジかよ。おい、me estás bromeando。役立たずにも程があんだろう。No hay límite en lo inútil que puede llegar a ser。No。Espera un momento。Si Buki tenía sangre en sus pies, entonces las pisadas pues hubiesen estado en algún sitio alrededor。Es extraño。Muy extraño。¿Extraño? ¿Qué es extraño? Ya veo。No es como si algo no hubiésemos dejado de hablar. Esas pisadas siguen siendo una pista de algo que estamos dejando, que no estamos viendo en ese momento. Si es como Naguito dice, si ella tenía sangre en sus pies, hubiese dejado pisadas. ¿Por qué Ibuki no dejó pisadas? ¿Por qué Ibuki no dejó pisadas? Por esto. Creo que por esto.これで証明できる。ケティレスとエルシエス。ミオダがあの脚立を使って首吊りしたなら、踏み台に足跡が残ってないのはおかしいよな。ダメショのパパを。あわ。Vale. Si Ibuki usó las escaleras para sujetarse a sí misma, es raro que no hubiese pisadas, ¿verdad? ¿Eh? ¿No かったのか？¿Qué quieres decir? Sí, las escaleras están totalmente limpias. No había ni pisadas ni manchas de sangre. ¡Oh! Parece que no tenés ese pequeño detalle. ¡Es genial! Es realmente el talento para un ultimate elegido. ¿De qué quién está hablando? Bueno, es obvio que estamos haciendo esto, vale.Pero ¿por qué trajo el tema del suicidio otra vez? Naguito como Eva. Eva, realmente eres alguien a quien no debo subestimar. Pero no dijiste que en el video Ibuki estaba subiendo las escaleras. Entonces, ¿no hay duda de que ella las escaló? A no ser que esa sea la parte divertida del video.Ya veo. Eso podría ser algún tipo de truco.
それが分かるのは日向君だけだけどね。その映像を見てるのは彼だけだからね。Tal como pensaba, entonces está viendo abajo. El misterio de este incidente está en el vídeo. De alguna forma tengo que encontrar la verdad escondida. Vamos a ponernos con ello, ¿no? Allí me lo dejamos en tus manos. Mientras te deje esto a ti, no te diré que eres lo mejor. Te diré lo que tienes que hacer, lo que mejor tengas que hacer, o bien, bueno, pues empieza ya. Vale, vamos a intentarlo, vamos a pensar qué puede ser. Vale, tiene que haber una pista en el vídeo, vamos a pensar. Si solamente, o sea, soy el único que puede esclarecer esto. El único que realmente vio el vídeo. Soy el único que puede hacer esto. Vale. Aquí tenemos el vídeo. Y vamos a buscar algo en él que nos diga que puede ser. ¡Hola, Coracos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver. Ey, ¿qué puedo buscar yo? Algo sospechoso. ¿La esta? ¡Cogoda! Ya están las cartas, por cierto, las he subido antes. Conseguí terminarlas y dejar de sufrir. Estoy hasta la lista de las cartas y aún me faltan. Llegar a casa, espero. No te has perdido nada, te lo resumo. La enana, la rubita, la que murió, la de coletitas, realmente no estaba planificado su asesinato. Fue que llegó en el peor momento al lugar, o sea, se encontró al asesino asesinando o preparando el asesinato y pues el asesino dijo, ah, no, tú te mueres también. Eso fue todo. Vale, realmente había algo raro en el vídeo. ¿Puedes explicárnoslo? Lo extraño eran las escaleras que mencionamos antes. Es cierto que las escaleras no estaban sucias. Pero había una mancha de sangre. Justamente en el lado izquierdo. La cosa es que esto contradice justamente al vídeo que vi en el hospital. Ahí vi la mancha de sangre. No había nada de sangre. O sea, en el vídeo no se veía ninguna mancha de sangre, está totalmente limpia. Sí, aún queda muchas pruebas para descubrir. Chanchi ha dicho sus posibles ideas de asesino. Él hará lo que quiera, si quede puteándonos a nosotros no lo hará. Ya lo digo, están las cartitas, así que... Que algunas hay muy divertidas. Y de verdad, gracias, Coracos. También se lo dirá Rose. Gracias por las ideas que me disteis para las cartas. Porque de las que me dijisteis he metido algunas. No todas. Pero algunas sí que que he metido. En meneillos. Es bamboleos. Vale. Está raro. Si el vídeo mostraba el momento de la muerte de Ibuki, entonces Hyoko no podía estar muerta para este momento. Me lo meten siempre. Ay. O sea, el hecho de que la escalera tuviese sangre es realmente el momento de la escena del crimen. Pero la que se ve en el vídeo está totalmente limpia. Cada uno hace cada uno. Yo llegué ayer ya con mis cartas y dije, oye, ¿os falta alguna de putear? Y me dijeron, pues mira, yo vería esto. Y yo, ¡ah! Vale. O sea, lo peor es que les pedí cartas para putearme a mí mismo. No les pedí ayuda para cartas monis ni nada, sino a putear. Cartas de puteo. Como tiene que ser.
Vale. No hay forma de que este vídeo se viese, grabase en posteriori. Por lo tanto, solo me da pie a una cosa. Ea. ¿Es posible que hubiese dos escaleras totalmente diferentes? A ver, estoy diciendo que hay dos escaleras. Pero, ¿dónde podríamos encontrar otra? O sea, solo hay una en el music venue. どっちかの脚立はライブハウス以外の場所にあったんだよ。Entonces, una de las estas. Mai, con cariño, pero ahí fuiste Masoka. ¿Por qué fui Masoka? Ahí. Dicen que hay dos. Bueno, pues chicos, no puedo traduciros, ¿eh? Porque veo mal y si me cuesta mucho me jodo los ojos. Voy a poner los 5 minutos. Bueno, voy a tener que estar con contador con las cartas muchas veces, ¿eh? Pero lío. Así probablemente deje de traduciros durante este tiempo. Vale. O sea, una de las estas. Porque. En esto no tengo idea. Ah, y por eso lo hice. Porque quería que fuesen malos y me dijesen cosas que fuesen a fastidiar. Y hay una que no puse, que la he cambiado, que Coraco me dijo una cosa y yo la he cambiado de forma. Que va a ser peor aún. Madre mía, no veo una mierda de nada. Es que encima son las letras muy chiquitinas. Vale. A lo mejor había otra que no estuviese en la noche de hoy. ¿Y quieres decir? Como sugieres, la escalera que había en el vídeo no es lo único que es diferente, ¿verdad? Es increíble, Chiaki. Todos esos juegos te han dado unas increíbles skills de deducción. ¿Está bien que diga eso? Eso. ¿De qué estáis hablando? Ponte el chat de mi abuelo. Si supiese cómo hacerlo, lo hacía, pero lo tengo aquí el chiquitico mío y no puedo. Porque si saco el de aquí de internet, me cargo medio stream, la verdad. Vale. La escalera no era lo único diferente. Entonces, ¿qué puede ser? Vale, hay que pensar en algo que sea distinto que no hayamos visto. Bueno, me voy a fijar bien. Me voy a fijar por el culo. Tal vez las cámaras. Es que ahora que hice lo de las cámaras. Bueno. Menos mal que estas letras son grandes. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha suscrito? Quien haya sido, muchas gracias, es una mierda. Ahora os hago caso porque tengo que parar esto y tengo que pararlo. Espérense. Menos se acuerdan la mitad del juego. Joder, ¿puedo? A ver, ahora. ¿Quién se suscribió? ¡Mako Corazón! ¡Hola! Muchísimas gracias por esa suscripción. ¿Cuántos son ya? 5 mesecitos, que es nuestro corazón, hace mucho que no sabía de usted. Lo peor, después del directo iba a escribirla. O sea, esto ha sido el este. ¿Cómo estamos, preciosa? Estamos aquí sufriendo, me han quitado las gafas, no hubo una merda. Ah. Bien, aquí estoy ensayando el baile del idol. Muy bien, ahí dándole caña. Yo tengo que seguir ensayando. Yo no he podido ensayar porque tenía que terminar las cartas de One Piece. Pero bueno. Y con los cos. Sí. Nosotros ayer conseguimos casi, bueno, por no decir todo, el cosplay del idol. Y conseguí telas para Sakurita. Que mañana lo mismo voy por telas y eso. Nice.
Luego te hablaré por WhatsApp, corazón, para unas cosillas. A ver, ¿a ti qué te parece? Y que me digas. Ok, bueno, vamos a continuar con esto, que tenemos que formar una palabra, que estamos con el juicio. Yo voy contando un poquito lo que sucede. Me va a joder eso. Bien. Mierda, puta. Ahí. No sé qué, sé qué palabra tengo que formar, pero es como que corro. Además de ir más rápido, estoy yendo más rápido, lo veo. A ver. A ver, el traje sin telas es mejor. A ver, eso siempre. Pero desgraciadamente tengo que llevar ropa, si no me castigan los de la Japan. No. Vale, espérense, voy a ponerme las gafas para poder ver un poco. En febrero de... Sí, en verano es mejor. Para los que son más en eventos como que bailemos para... lo diré. Más con calorcito, mejor cuanto menos ropa. Ahora hay que componer... Vale, que ya bastante voy a ir el sábado, un poco fresquita. Pero creo que todos. Ese sentido no me ha gustado. ¿Cuál sentido no te ha gustado? Locali. No sé ni qué estoy viendo. Nada, ni de una. ¡Ainita! ¿Me puedes dar una A, por favor? Gracias. ¿Qué tonto será, loca? No sé qué busco. ¿Qué busco? No sé, loca. Loca. Que yo no sé. Pero es que siempre lo hacemos todos, ¿eh? La T, la T, la T. ¿Me puede dar salir una T? Gracias. No. Ahora, joder, viva. Una I, ¿no? ¿Será? ¡Imbécil! Falta una N. ¿Y cómo sé qué palabra es? Pensar. Aquí está la N, aquí está la N. Gilipollas soy, tío. ¿Puedo gastar más tiempo, a lo mejor? Venga, ahora. ¿Puedo cagarla más? Vaya, pone más raro. Sí. Pero es que creo las que peor vamos somos Ter y yo. El resto vais más tapados. Esos hombres que lleváis ropa. Vale. ¿El sitio donde estaba la localidad? No. Ah, sí. Bueno, los que estamos. Es verdad que va de ginata, va más tapada. Esto va a ser un ponerme mala, pero fijo. Yo iré vestida y allí me cambio, porque si no me muero. Vale. Teniendo en cuenta la escalera. En la localización de filmación estaba diferente. Guadata. No, es que no me quiero poner mala, porque desde mi casa hasta allí me muero si voy así. Ya lo hice una vez y me agarré una semana de estar mala. No quiero. Vale. El vídeo se veía de una forma distinta. Fue como si estuviese grabado.
como si no se hubiese grabado allí. O sea, sí que fue grabado en algún otro sitio. Pero el monitor del hospital supuestamente estaba puesto para que se viese desde el music venue. Entonces, ¿existe la posibilidad de que el asesino trampeara la cámara de seguridad? Vale. A la hora de demostrar que ellos firmaron el... que lo firmaron en el music venue en vez de en otro sitio, ¿qué hizo el asesino con la cámara de seguridad? Pues vamos a ver, ¿no? El monitor y la cámara son parte de la unidad. Si el vídeo que vimos no estaba siendo grabado en el hospital, o sea, no estaba, o sea, si el vídeo que estábamos viendo en el hospital no estaba grabado desde el music venue, entonces, si el vídeo fue grabado en otro sitio más, el asesino podría haber sido capaz de hacerlo porque... ¡Buenas, King! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¡Ay, se me está olvidando que tengo que llamar a alguien! Pero bueno, luego se lo diré por privado. ¿Cómo estamos? Estamos aquí ya con esto. Vamos a ser surferos. ¡Mierda! ¡Empezamos bien! Pregunta. La cámara. ¿Cómo va la maquinaria? Estamos en ello. Bien, tronco. Joder, con esto del puto bicho de los demonios, que me entra una mierda. Pues estamos aquí un poco... A ver, ahora mismo sufriendo porque no soy capaz bien de ahora de volverle a pillar el truquillo a esto. Tío. Me estás troleando. Uy. El pobre Hajime está más muerto que mi existencia. Pero os pare... ¿Os parece esto normal? Voy a ir más despacio a este paso, ¿eh? Pregunta. Respuesta. Vale. Me he equivocado, ¿verdad? Me he equivocado. ¿Veis? Cuando te equivocas, te matas. Sí, lo he visto. Y he visto las reacciones de muchos streamers. O sea, qué fantasía de canción. Me encanta. Es que se lo merece también. Un poco. No me voy a negarlo. A ver, a mí esto se me da muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no se me está dando bien, joder? No lo entiendo. Vamos a ver. Es que ha aparecido Kiri y me he puesto nerviosa. Venga. Me puedo equivocar más ya hoy. No sé por qué tanto, ¿eh? Siguiente pregunta. Uy. Se las llevaron.
A ver, yo de normal lo llevaba mejor, pero bueno, no sé. Ha ido como el culo. Vale. Le hemos dado con ello. Vamos a hacer el resumen de todo esto, ¿vale? Vale. El asesino llevó la cámara desde el Music Venue. Con eso ellos pudieron, pues, hacer esa ese vídeo haciéndonos creer que era el venue, cuando realmente no lo era. Entonces, solo el monitor se quedó en el venue. Sí, al menos cuando lo descubrimos la primera vez, cuando descubrió el cuerpo de Yuki. Pero cuando encontramos el de Hiyoko, el asesino probablemente devolvió la cámara. Eso significa que si te hubieses dado cuenta desde el principio, te hubiese sido más fácil. Él descubrió el cuerpo. Él lo primero que encontró fue el cuerpo. No hay duda de que su atención no se fijó en la cámara. Eso es cierto, pero... a la hora de esconder la cámara que estaba escondida, el asesino hizo una cosa más con el monitor. ¿Y qué pasó con el monitor? Pues mira, le metió una pata que lo dejó gilipollas al este. El asesino lo hizo pedazos, lo hizo papilla. Vale. Como está hecho pedazos, no podíamos decir si realmente estaba la cámara o no. Pero mi atención se centró en el cuerpo y no se dio cuenta de nada más. El asesino volvió a poner la cámara en su sitio. Claro. Entonces lo destruyeron y lo dejaron colgar a ese resto de piezas. Pero es fácil decir que se fue filmado en otro sitio. Pero la conexión de la cámara de vigilancia no era tan fuerte. Incluso con los desesperados esfuerzos de Kazuichi de Suda de repararlo, se ve que no podía transmitir del hospital al hotel. El hecho de que sea capaz de conectarse entre el hospital y el Music Venue ya era bastante bueno. ¿Quieres decir que el otro sitio de transmisión no podía ser más allá del hospital? O sea, el rango estaba bastante limitado. ¿Ese sitio no suena? ¿No había un sitio que era bastante factible que pasase por ese sitio? Un sitio que pudiese ser igual a oscuras. Otra vez este no, me cago en la leche, me voy a morir. Tampoco tenga mucha vida. Eso sí, acaba de escribirlo en inglés en la primera, ¿vale? ¿Vale? Pedidos, letras iban juntas. ¿Cómo es que se escoñen? Vale, si no las hago los bien rápido. No, vale.
¡Joder! Digo, ¿cómo hacer una escopeta feria? Me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir porque no me da la vida. A ver. ¡Oh! 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 ¿Qué con esta odio? Oh. Joder. ¿Quién se va a morir a este paso? ¿Dónde? Bueno. Juego cuando quieras, ¿eh? La sala de conferencias era muy parecida, si nos acordamos. La sala de conferencias del hospital. Pero el hospital y la musicvenia son totalmente distintos. Exactamente, porque el asesino hizo algo para que se viesen iguales. ¿Y qué pudo hacer para que eso pareciesen iguales? Muy fácil. Había algo. La cortina negra que no veíamos nada, que lo intentó Chiaki, que decía, estoy desnudita, no pases. どっちをどう似せたんだよ。会議室をライブハウスに似せたのか。ライブハウスを会議室に似せたのか。そうかもしれない。 Ahí estamos. Me he equivocado, pero lo he puesto bien al final. Wii 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 wii. そこで犯人が行った工作は。 Vale. ¿Qué es lo que hizo esto? 会議室の映像に似せることだったんだ。 Hizo que el Music Venue se viese como la sala de conferencias. Utilizó una cortina negra que sale desde el estrado. El poder hacer las cosas mal. Y eso. Si lo recordamos, cuando lo vimos la primera vez no había ninguna cortina negra. Pero después de eso teníamos una cortina negra en la parte de atrás. Cosa rara. Y eso es que me acuerdo de cosas. Entonces la cortina que había en el Music Venue se veía como la de la sala de conferencias. Actualmente, o sea, realmente. Aparte, recordemos que faltaba una. Es negra. Que bloquea totalmente la luz, que llegaba hasta casi el suelo. Ya, la sala de conferencias, el suelo, la habitación es el mist del mismo color que el del Music Venue. Ya. O sea, literalmente es como si hubiesen cogido ese mismo sitio para hacer el matching. Mismas cortinas, mismo suelo. Parece. O sea, esto tendría sentido si estuviese vivo. Entonces, hay algo, pero no es todo. Hay algo más que hizo el asesino para la evidencia. ¿Y qué pudo utilizar? Muy fácil. ¿Qué utilizó en el vídeo? Para las evidencias. Una cosita muy monina. ¿Dónde estás? La vela. La vela para dar luz. Vale. En el vídeo veíamos una vela que se está usando para iluminar.
pero se veía un poco rara. Porque el Music Venue tiene muy buena iluminación, por lo tanto no hay sentido de que haya una vela. Oye, ¿por qué tenéis que hacer que esto se vea más creepy? Pero realmente esta podría ser, podría haber otra razón, pero la razón principal es esto, era tendernos una trampa con esa evidencia. La luz en la sala de conferencias y la del Music Venue es distinta, por lo tanto no podría ser usada para la filmación. Es por lo que el asesino utilizó una vela como luz. Eso quiere decir que estás diciendo que la vela que encontramos en la Music Venue no se utilizó. Eso de escavar este rosoque da sobre dato, oreño muy como hacer el tame da que ni buscar esta mono da roda. O sea, realmente la vela estaba puesta para que se creyese que sí se ha utilizado. La luz de la vela, con la luz de la vela no podías ver las cosas con muchos detalles. Entonces era el efecto deseado por el asesino. Y con una cámara tan barata, no podías capturar mucho en una área oscura. Pero todo se pudo ir uniendo las cosas. No ya brones en que esto esté decidido. El vídeo no fue filmado en el Music Venue, sino en la sala de conferencias del hospital. Vale, encontrando con esto, con que la evidencia en la sala de conferencias fue alterada, creo que podremos encontrar la respuesta pronto. Pero parece que el asesino todavía no se ha descubierto. Por lo tanto, él no puede descubrir muchas cosas más. Pero no hay ningún error. Solo hay un sitio con el rango de conexión para esa cámara de seguridad. El motel estaba muy lejos. Y el interior y el diseño que se veía en la película era muy... No. Y el diseño de interior del teatro es muy distintivo. Bueno, creo que debes estar un poquito sorprendido por este giro de los acontecimientos, Hajime. Nunca esperaste que el vídeo que viste en el hospital estuviese filmado en la sala de conferencias. El incidente no sucedió en la escena del crimen, ocurrió en la sala de conferencias. Vale, vemos que aquí todo está yendo un poquito a la mierda. Shibuki estaba... está haciendo el vídeo en la sala de conferencias. Entonces, Ibuki fue asesinada en la sala de conferencias también. No, eso no es posible. Tan pronto como vio el vídeo, la descubrió en la Music Venue. El vídeo fue filmado en la sala de convenciones, pero el cuerpo de Ibuki fue visto, estaba en el este. Eso significa que hay algo aquí falso. ¿El qué es? ¿Qué puede ser? No lo sé. La Ibuki de la sala de conferencias. Es la falsa. Claro, la muerta obviamente está muerta, pero la otra no. La persona que llevaba la tote bag no, en el vídeo no era Ibuki. Esa fue la persona que ese fue el asesino pretendiendo ser Ibuki. El asesino que estaba, se puso la bata de hospital, se puso la bolsa en la cabeza y pretendió ser la víctima. Entonces la verdadera Ibuki ya estaba muerta. La actual muerte debió ser más pronto, probablemente durante medianoche o el amanecer, tirándose por lo bajo. Sí, se llevaron a Ibuki del Music Venue, al hospital, para matarla. Entonces, no hay forma que hubiese pasado durante el día, tuvo que pasar por la noche. No importa qué pase, no importa cuán rápido corra, es imposible rescatar a Ibuki.
En ese momento ya había sido asesinada. Entonces, el que cayó en la trampa fui yo. Pero ¿por qué el asesino se hizo tantos problemas haciendo el vídeo falso? Para que Hajime fuese la escena del crimen. La razón por la que el asesino hizo el vídeo falso. Solo hay una posibilidad que puedo pensar. Y es para examinar posibles pensamientos. Entonces, naturalmente, el asesino se mostró a sí mismo. ¿Estás diciendo que realmente es quien es el asesino? Es cierto. Ahora lo sé. Siempre lo he sabido. El asesino es... Chicos, los que estáis en el chat, id poniendo quién creéis que es el asesino. Si acertáis, os llevaréis un cofre. Un cofrecito. De la colección que queráis, de las tres que tengo. Aunque una está no se ve. Pero eso, id diciéndolo. Tenéis tiempo para decir quién creéis. ¿Quién creéis? Coracos dice que es la enfermera. ¿Alguien más dice algo? Que no sé ni estáis. ¡Vamos, vamos, vamos! Esperar unos minutitos a ver si alguien quiere decir alguna cosilla. Pero creo que voy a ser el único que diga algo. Voy a apuntar que has dicho que es la enfermera. Aquí en mis papeles. ¿Quién será el asesino? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues si nadie dice nada, vamos a ir dándole. ¿Quién es el asesino? ¿Habrás acertado, Coracos? El asesino de las dos niñas es... Mikan Tsumiki. Dime de qué. Bueno, veamos. ¿Será o no será? Yo creo que como tú lo has dicho, también me he fijado en lo que tú has dicho. Ya veremos si realmente has acertado o no. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Lo que dije. ¿No eres tú quien mató a Ibuki y a Hiyoko? ¿Asesina? ¿Eh? ¿Yo era asesina? ¿Pero qué con eso? ¿No crees que eso es un poquito imposible? ¿Que este no la sea la asesina? No podría matar a una mosca. Por lo tanto, además, probablemente la mosca la matase a ella primero. ¡Eso es cierto! Es imposible que yo matase a nadie. O sea, como tú eres el único que está aquí, que me dice que esto he decidido en que seas tú quien diga nuestra respuesta. Si has acertado, ganaremos. Si no, perderemos. Y si acertamos, te ganas un cofre. Es lo que tenemos. ¿Ves el vídeo? El único que más o menos tendría una ventaja con su este. La guardada, esto es la meta del asesino. Ahora la que lo mencionas, cuando estuvimos diciéndolo antes, solo Hajime y Mika la tenía la guardada. Solo es una coincidencia. Pero tú fuiste la única que pudo filmar
el vídeo en la en el hospital. ¿Es una coincidencia? ¿No deberías a lo mejor descansar un poco? Debes estar exhausta después de estar tanto tiempo haciendo de enfermera sin descansar. Sí, si insistes, entonces utilizaré la sala de arriba. Debes estar mentalmente exhausto. Será mejor que también que descanses un poquito en el lobby. En ese momento dijiste que ibas a ir a la habitación de descanso, pero realmente fuiste a la sala de conferencias. Fue cuando pusiste las cortinas y preparaste todo, te pusiste la bata, te pusiste la bolsa en la cabeza y empezaste a filmar. Y fue cuando hiciste que pareciese que Yuki pues estaba intentando de se intentaba colgar en el music venue. Y me lo enseñaste. Entonces, cuando vi el vídeo en el lobby, Si alguien quisiese ir a la sala de conferencias desde fuera, tendría que pasar por el lobby. Pues es imposible que alguien que no estuviese en el hospital hubiese grabado en la sala de conferencia. Y no solo eso. Los otros en el hospital éramos Akane y yo. Y los dos estábamos delirando por la prueba de la desesperación. Lo que quiere decir... ¡Por favor, esperad un momento! ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Yo la asesina? ¡Es imposible! ¡No hay forma de que yo mate a alguien! ¿Puede ser una mejor defensa de eso? Es como si ella no pudiese. ¿Estáis seguros de que esta nenaza es asesina? ¡Estáis equivocados! ¡No es lo que pensáis! A ver, es como dice Akane. Es complicado es ver esto, que Migan sea la asesina. Estoy de acuerdo, es difícil creer que alguien tan débil, tan ligadita como ella, pues era quien la asesina. Eso es un poco innecesario. Está bien. Todo este tiempo. O sea, me he convertido en un, como en las bolsas de en las cestas de Puchinbol. Y fácilmente me gané el primer puesto con mi reputación dulce. No puedo negar esto. Entonces de la vez dicho, es imposible que yo mate a alguien. ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Y ahora qué dices, Hajime? ¿De verdad crees que esta mujer es la asesina? Me da a mí que hemos fallado, Korakos. ¿Me odias tanto, Hajime? ¡Hajime! Todos están tirando para en contra mía. Creo que nos hemos equivocado, ¿eh? A ver, bromas aparte, lógica aparte, ¿ella realmente sería capaz de hacer algo como esto? ¿Probablemente haya cometido un error? No, es un hecho, o sea, tiene que ser más fácil si estuviese equivocado. Si tuviese la duda en alguien más, pues a lo mejor podría tirar un poco de tiempo. ¿Puedo decir una cosilla? ¿Me das un momentico? Sé que estás siendo inclusivo y todo eso, quiero decir... no tengo lugar para decir nada. Pues entonces no me cuadra nada. Ya tampoco, entonces. Pero, a ver qué dice Nagito. Me perdí las partes más críticas y dudo de que, de que pueda decir algo realmente importante ahora mismo. ¿Qué estás diciendo?
絶対に見逃すわけにはいかないんだよ。Pero sé que definitivamente no hay forma de que puedas visualizar al asesino este momento. ¿Eh? ずっと怪しいと思ってたんだ。最初からずっとね。Pienso que ha sido todo sospechoso desde el principio. 怪しいと見当をつけた上で謎の捜査は、心当たりなく進めるそれとは、結果が大きく。Investigando, con un sospechoso en mente, creando diferentes resultados, para llegar a una investigación sin nada de sustancia. ¿Qué te intento decir? Bueno, gracias a eso, he sido capaz de descubrir la verdad que nadie más sabe. ¿Qué estás diciendo? Si hubiese estado centrados en todos vosotros durante el juicio. O sea, está centrado en todos vosotros durante el juicio. Pero creo que es ahora el momento para decirlo. Será mejor que no te quedes callado a propósito. Esto no es un juego, ¿sabes? Realmente es un juego. Por favor, no pongas a hacer temas controversiales. Bien, ¿y qué es lo que sabes? Bueno, realmente no es nada grande, realmente es una cosilla muy pequeñita, una prueba decisiva en el punto del asesino, ¿eh? ¿Un gran hecho? ¿Una prueba decisiva? ¿Algo como eso puede existir? Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Primer punto, la cuerda con la que se ahorcó Ibuki. Esta cuerda se sacó del supermercado, ¿verdad? Porque, o sea, no había ninguna cuerda dentro del Musipini. Otra vez con el supermercado. Ese sí que es un punto álgido para criminales. ¿No? Sí, pues el supermercado significa que es una marquita nueva, es de nueva. ¿Y qué pasa con eso? Quiero que os tengáis un momento de tiempo para mirar de cerca la cuerda. Y tengáis en mente esto de la marca, ¿vale? Cerca de más o menos de la mitad de la cuerda está como rotilla, como si realmente hubiesen tirado fuerte. ¿Por qué es esto? Desde el punto de vista de Ibuki, pues hubiese sido más bien el final de esta. Y la parte que estaba enganchada a la cuerda era desde los focos. Estás hablando mucho. ¿Qué dantes tiene que ver el tema de que se empezase a romper la cuerda? Bueno, desde antes de que yo interfiriese, creo que la cuerda se utilizó para esto. El asesino realmente pasó la cuerda por el cuello de Ibuki, cogió los dos extremos con fuerza y la estranguló. Esa cara viciosa. ¡Ajá! El centro de la cuerda se escoñó por las partes que justamente estaban estrangulando a Ibuki. ¡Pero un momento! Estoy escuchando mientras te estoy diciendo y eso suena como que tú supieses. O sea, y cuando lo dijimos, dijiste que no tenía nada esta cuerda. ¿Qué fue justamente lo que hice durante la investigación? Ah, esa cuerda no tiene nada que ver con una pista. Será mejor que busquemos en otro sitio. Bueno, no todos cooperamos en los juicios. Aquellos que mienten y se contradicen con la verdad, obviamente, también tienen que haber aquí. Como es el caso del asesino. Solamente lo estoy copiando un poquito. ¿Perdona? Lo más importante. ¿Pero qué le dices con la cuerda? O sea, el asesino estranguló a Ibuki y luego... Y luego... Termino de hablar. ¿Ah? ¿Y dónde
hasta la prueba decisiva. ¿No la has notado? Pensé que había dicho una prueba decisiva bastante fácilmente, además. Sí. Esas palabras contienen esta decisiva. La pista decisiva. Realmente eso es verdad. Vamos a usar esta, ¿vale? Vamos a buscar algo que sea como que miente a alguien, ¿vale? Miyoda-san ha cubió tsutta wake janakute. No murió colgada. Sino estrangulada. Vale. Me cuadro estrangulada. Kubitsuri to kousatsu wa miteru you de zenzen chigau yo. Kubi no senjou kon mo kawatte kuru shi ne. No. Senjou kon tte nawa no ato desu yo ne. なのに僕らは首吊りと思い込んだ。それってどうしてかな。誰かの嘘に騙されたのか。はい、楽しい。はい、ここは。現場の死体が首を吊ってたせいだろ。あれを見れば首吊りか。僕のファイルの首吊りか考察かは。むしろ勘違いした方が悪いんですよ。Vale. Si realmente es esto, vamos a poner quién ha sido, Kazuichi o Fuyuhiko. Miyoda-san ha cubió tsutta kubi o shimerarete. Nidayona mo kubi tsuri to kousatsu kubi no senjoukon mo kawatte senjoukon tte nawa. Nano ni bokura wa kubi tsuri to omoikonda. Sore tte dou shite kana. Dare ka no uso ni damasareta no ka. Alguien miente aquí. Alguien miente. Soyu koto ka. ¡Oh, no! ¡Ah, 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 no! Ya veo, ya veo. Ibuki murió ahorcándose a sí misma. Tsumiki wa kubi o tsutta tte itteta kedo. Tú dijiste que Ibuki había sido ahorcado por sí mismo. Entonces, eso fue una completa mentira, ¿verdad, Mika? Eso, bueno. Tú nos dijiste una causa de la muerte equivocada, nos mentiste. 首吊りと考察の違いなんて、積木さんが見ればすぐに気づいたはずだよ。No hubiese sido capaz de decir la diferencia entre colgado y estrangulamiento, incluso si lo vieses. 超高校級の保健委員の才能を持つ。Tú, Mikan, la última enfermera. ちょっと待ってくださいよ。Espera, por favor, para. Después de todo. O sea que ya no tiene el título, ya no tiene. Conocimientos médicos tales como para identificar heridas como esta. Así que no fue mi culpa haber hecho el error. Eso es cierto. Pero, o sea, además, tú nos estás ayudando bastante. Ya he dicho yo, o sea, he preguntado hace un rato quién creía que era, solamente Goraco lo dijo, así que veremos a ver qué pasa y si es cierto. Vale. Pero incluso un estudiante de medicina borracho puede darse cuenta entre la diferencia entre estar colgado, entre colgarse y ahorcarse y que le estrangulasen. No me estoy poniendo al lado de ella ni nada, pero esto está siendo un poco de tener cojones el hecho de equivocarse. Él es totalmente cierto, porque es un poquillo ahí que no haya tenido un poco de cuidado. Mika me cuidó hasta que estuve mejor. No hay forma de que pueda dar de ella. Miyoda-san o obiki-dasu koto no piensas que, la de, que su devoción por curar haya podido ayudar a llegar a Ibuki a su muerte. ¿Ah? ¿Ah? Sore de nakutemo, kanoja sukai majime natte. Dare no yuu koto demo shinjite shimau shoujou ni natte wake dashi. Ella creyese que lo que estaba diciendo y llegase a creer lo que otro estaba diciendo. Jibun o kanbyou shite kurete ru Tsumiki-san ni dattara
ホイホイついていっても不思議じゃないよね。No sería sorprendente, no me sorprendería que en su capacidad de seguir Mikan curándose a sí misma. Tsumiki ga kanbi o nanori deta no wa. Saishu kara sore ga mokuteki datta tte no ka? Mima. A ver, Mikan se ofrece voluntaria para cuidarnos porque ella estaba planeando todo esto. Soita chitto. Es no kanguri tte. Eso es un poquito. No, no serías tú el ladrón aquí que está sospechando de todo, el ladrón que sospeche que todos somos ladrones, ¿verdad? Yo no soy un criminal, lo es Mikan. Ella, o sea, que se quiere decir que ella es la asesina. ¡Pero que lo estoy diciendo mal! ¡Por favor, perdonadme! Lo siento, pero no hay forma de que lo olvide. Solo porque no puedo olvidar el crimen después de todo. ¿Ah? ¡Ostras! A lo mejor, si lo hemos dicho bien, Coracos, por el hecho de que, recordemos que el pobre Nagito casi se nos va al otro barrio. Olvidado no, sigue sin eso decidido que Mikan sea la asesina. ¡Ya veo! ¡Sois tan amables! Bueno, si esa es la elección que habéis elegido, entonces solo hay una cosa que podamos hacer, creo. Pero, si eso es cierto, ¿eso es la esperanza de todos vosotros? ¡Ay, eres bastante molesto! Si sigues hablando, al final te voy a acabar dándote una hostia. Pero realmente no soy la asesina. No hay forma de que sea capaz de matar a alguien. ¿Y eso es realmente verdad? Pensemos en una cosa, ¿vale? Antes de continuar. Bueno, ahora lo digo. ¡Para ya! ¡Es suficiente! ¿Qué hacía esta enfermedad? ¡No puedo parar! Yo no quiero hacer esto. Por supuesto que no quiero hacerlo. Pero necesito hacer esto. ¿Estás dudando de tus amigos? ¡Claro que no! Sospecho de ellos porque realmente quiero creer en ellos. ¿Pero qué demonios estás diciendo? No pienso que creer y dudar realmente sean necesariamente opuestos. Yo pues dudo de ella, pero realmente quiero creer en ella. Creer las mentiras de corazón puede hacer un conflicto. Porque no hay ninguna habitación para la duda. Entonces, si no hay ninguna razón para dudar, entonces no hay ninguna razón para creer, ¿no creéis? Pero hablando de cosas tan profundas, realmente no sé. Si yo quiero creer en algo, necesito primero resolver la duda antes. Creer sin dudar es simplemente una mentira. Vale, lo haré como tú quieres. Entonces, yo tampoco quiero parar esto. ¿Qué estáis diciendo? Vale, lo que venía diciendo. ¿Os acordáis la enfermedad de lo que hacía, no? Te cambiaba la personalidad. Aparte, era una enfermedad contagiosa. Recordemos con el COVID. ¿Quiénes eran los que se ponían enfermos en los hospitales? Los médicos, ¿no? Los enfermeros. Entonces, el achachino tiene que ser muy fuerte o tener mucho pecho. ¡Hola, Rose! ¿Cómo estamos? Muy fuerte o tener mucho pecho. ¿Por qué lo dices? Escuché... Fantástico. ¿Por qué piensas eso? De que tiene que ser o muy fuerte o tener mucho pecho. Por la fuerza que tiene que tener. Pero entonces, mucha fuerza, mucho pecho, te estás yendo a Kane. Porque así de hombres, el único que tenía mucha fuerza y mucho pecho era Nekomaru, y Nekomaru está perdido en combate. Pero bueno.
Ah, este es el final. Como siempre, rodeada de bullies. Justificando sus actos con palabras bonitas. Haciendo excusas solo porque realmente no quieren tener la culpa. Todos siempre me tratáis de esta forma. Siempre. Es todo tu culpa. Es todo su culpa. Ella es la única que tiene problemas. Ya estoy hasta las narices. ¿Me oís? ¡Hasta las narices! O sea, yo lo hice, perdón. No es justo. ¿Por qué no me olvidáis? Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué no te olvidáis de mí ahora mismo? ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué nadie me olvida? Actuando con esa estrategia ahora es bastante molesto. Además, para ser honestos, te has quedado sin ideas. Entonces, ¿por qué no lo admites? Entonces, si no tenemos entonces más pistas, ¿por qué no nos ¿por qué no le damos alguna sella? Es lo mismo que con Hajime. No hay ninguna duda de que todos somos amigos. Yo no creo dudar de mis amigos. Pero aún así, la verdad de que uno ha sido asesinado de dos de nuestros amigos. Es algo que nos esté molestando hasta el final. Entonces tendremos que romper las cadenas de la desesperación. Mikan, ¿puedo preguntarte una última cosa? Si tú no eres asesino, entonces, ¿quién hizo el vídeo que Hajime hizo? ¡Eso! ¡Eso vio que no fui yo! ¿Y cómo puedes probarlo? ¿Probarlo? ¿Tú tienes alguna prueba de que yo fui la que hizo el vídeo? ¡Es cierto! ¡Muéstrame tus pruebas! Porque tú estás comiendo que el vídeo fue filmado en la sala de conferencias. Tratándome como la asesina basándose en una insinuación solamente porque estaba en el hospital. ¡Es totalmente loco! ¡Yo no hice nada malo! ¿Por qué todo el mundo me odia? ¡Por favor, olvidaros de mí ya! Estoy pensando que estoy traduciendo en vez de lo olvidar. Perdón, estoy tratándolo como el culo. Esto es perdonar. Todo el resto que digo olvidar es perdonar, perdón. ¿Pero qué teatrillo es este? O sea, eres... Bueno, más bien, ¿qué coño te está pasando? Eres totalmente inestable. Que yo no soy una asesina. ¡Ese vídeo! ¡Yo nunca filmé ese vídeo! Entonces, parece que ya está empezando a gritarnos, tener discusión con nosotros. Y el único que puede encontrar el agujero en todas esas argumentaciones eres tú, Hajime. Así que voy a dejarte esto otra vez a ti. Vale. ¿Cuál es la meta que tiene Akichiaki? Ella está diciendo esto, o sea, diciendo que todo esto depende de mí. Que soy la única persona que... Porque soy la única persona que el vídeo. ¿Por qué dices que soy la asesina? ¿Cuál es tu prueba? ¡Por favor, déjame ya! A ver, necesito recapitular un poco. El único que puede hacer esto, el único que puede poner esto final, soy yo. ¿Qué es lo que se llama?
彼女が着てた患者服が怪しいんですか？No sé qué coger. それとも履いてた病院靴ですか？ Ay, no me he equivocado, perdón. Me he equivocado, me he equivocado. Mierda, estoy llegando sin vida. Caigí en el video de la sala de grabación. No puedo pensar en nada más. ¿Hay pruebas? ¿Esa persona que llevaba el saco de cama es prueba? ¿La que llevaba el saco de cama es sospechosa? ¿La que llevaba el saco de cama es sospechosa?ミオだと積み木は体型が明らかに違うはずだ。その体型が証拠になりますか？患者服の下の体型が判別できたんですか？あの映像だけで？あんなカメラアングルだけで？薄暗いろうそくの明かりだけで？正確な体型なんてわかるわけないですよ。だからもう許してくださいひなた君、注意深く聞いてね。犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。Ay, ¿cómo se hacía esto? No me acuerdo cómo se hacía. Espera, necesito un momento. Oh, no me acuerdo. Select through bullet, concentrate, open. Era con, creo que era con cuadrado y triángulo. その人がかぶっ彼女が着てたそれとも履いてたミオだとつその体型患者服の下の体型が判別できあの映像だけであんなカメラアングルだ薄暗いろうそく正確な体型だだからエクセロがどんかせえプランナーしてこまってるの犯人のミスを指摘できるのも君だけだよペドナーメルマコレモラティアQue no me acuerdo cómo se hacían las cosas, desgraciadamente. Mío, dado que no acordarme, por mal. Anda, cámara, es grairo. ¿Cómo se hacía? No me acuerdo. Silenciar, no, fast, no, no.Fire, seleccionar, open help, clic no. R1. ¿Qué tengo que ver? Silenciar no era.If you target him. Voy a probar una cosa. Vale, ya me acuerdo cómo se hacía. Recordad que tenéis las nuevas cartitas ya. Pues si las queréis.注意深く犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。Pero cómo se hacía? Es esa, o sea, es lo que me está diciendo la Nami. Me muero, en el proceso me muero. Si es que es esto, o sea, tengo que. Vale.
L1 no. Es esto. Que tengo que mantener. Mirarlo y mantener pulsado, haciendo que esta sea temporalmente mía. Esa negación sea mía, sea mi arma, para poder ir contra una de Mikan. Y es que la de Mikan, sé ya cuál es, que es la de la cámara. Probablemente veas lo que pasa cuando muero, pues la voy a cagar. ¿Por qué no me la coge? Me voy a coger otro. Vale, ya me acuerdo cómo se hacía. ¿Cómo lo he hecho? No sé. Vale, la quito. Me van a matar realmente ahora mismo. Hostia, no, hostia. Qué un golpe. De morirme. Me siento muy inútil ahora mismo, Por ser capaz de hacerlo. Y veréis cómo cuando lo haga. Y lo peor es que es cuando las dos, no está nada. ¡Ah! No me quedan 3 minutos. Y por equivocarme, morir y que nos den vida. Ya está, que me maten y a ver cómo lo hacemos de nuevo. Vale. Esto es lo que pasa cuando mueres. Y así lo veis vosotros. O sea, quiero que veáis cómo es la muerte, porque creo que solamente se juega en uno. Vale, la mayoría ha votado y han elegido en este. No, a ver, porque me he equivocado y es que no sé, no soy capaz. Todos serán esto que hemos cagado. Realmente quiero repetir. Nunca me rendiré. Me dan la suficiente vida. Me devuelven toda la vida para poder hacerlo. Vamos allá. Si soy capaz de hacerlo yo de una pinche vez. Gana el juicio. Creo que nos falta esta, otra. その人が被った彼女が着てたスウェットの履いてた病院靴ですか。身をだと罪。その体型、万寿服の下の体型、あんな髪が薄暗いろ。正確な体型なんて。だから、もう許してください。ひなたくん、注意深く聞いてね。犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。 Me he tenido que morir para conseguirla. Es mantener pulsado. ¿Son estos los que se han hecho? ¡Ahora! ¡Woohoo!
Vale. Acabas de cometer. Esta carta. Acabo de hacer macarrones con chorizo. ¿Quieres venir a probarlos? Por favor, quiero macarrones. Lo peor es que he comido macarrones con chorizo. Hoy para comer. Pero buena forma de seducirme, buena forma de seducirme. Pero lo siento. Sí, así sin ti. Ya otro día los comemos junticos, no te preocupes y ya está. Ay, Dios santo. Yo he pensado otra cosa, pero me ha molado. Más pronto que me invitéis a ver pelis, pero bueno. Vamos allá, vamos a continuar. Vale. Yo sí meter alguna cosa así también en las de One Piece, creo que no. ¿Error? Lo dije algunas veces, que había sido yo el único en ver el vídeo. ¿Y qué error hay entonces ahí? Que nunca dije nada sobre el ángulo de la cámara. ¿Cómo podías tú decir algo sobre el ángulo de la cámara como si lo hubieses visto tú? Yo sabía si quería que hizo una... A ver, yo lo digo, a mí se me engaña con el estómago. El estómago y algunas veces con series. Tú no has visto lo de las series. Pero bueno. Todo very nice. La única razón con la que Mika Mikan supiese del ángulo es porque lo hubiese visto. Es porque tú fuiste la persona que realmente filmó el vídeo, ¿verdad? Es lo único que hemos sacado claro. Con tu último argumento ahí desesperado, o sea, cuanto más desesperado sea tu argumento, más profundo vas a meterte en el agujero. Mentiste, ¿es así? ¿Estás? ¿En serio? ¿Eso es verdad, Mikia? Me hice decir Mikey y es como no soy Kazutora, coño. ¿Tú vas a decir Hiroko Yaibuki? ¡Perdonadme! ¿Eh? Eso es mentira, está mal. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Sí. Ahora no vamos a explicar el porqué. Pero ya he dicho un poquillo el porqué. Los cambios de humor suyo. ¿Eso es imposible? ¿Imposible? ¿Tú sabes la tote bag que llevaba Buki en su cabeza, no? Intento recordar que era una tote bag. Ahora lo recuerdo todo. ¿Pero qué demonios pasa con ella? Está volviendo más rara a cada momento que pasa. ¿Esa tote bag no es la misma que la chica llevaba en el vídeo? ¿Y tú cómo sabes tanto sobre el vídeo? ¿A quién le importa? Lo más importante no es que esa bolsa era una edición limitada que se vendía en el movie theater. Hajime, lo viste también, ¿no? ¿Recuerdas lo que dijo ahí? Que tenía una calcomanía de Isami, ¿verdad? ¡Oh! No te preocupes. Yo recuerdo que no lo tenía. ¡Tará! No hay ningún error en la tote bag. ¿Eh? ¿No crees que eso es imposible? Usando una tote bag en ambas Usar una tote bag en ambas en la sala de conferencias y en el superior al mismo tiempo. Eso es una cosa totalmente imposible, ¿no crees?
Por eso ese vídeo es por eso que ese vídeo no fue hecho por mí y yo no soy la asesina. Así que perdonadme, vale. Olvídadme. Estás tomando tus tonterías demasiado lejos. Qué desesperante. Y tú no puedes parar. No pararé hasta que me perdones. Vale. No hay mucho tiempo. Hace mucho que nos vemos, ¿no? Vale. Pues este es el momento del tercer PTA. El Panic Talk Action. Vale. Esto es lo último que vamos a hacer en el Clash Trial. Y antes de esto os voy a explicar una cosa del cambio de humor. Recordemos que esta enfermedad a la persona que infectaba cambió totalmente su personalidad. ¿Qué pasa? Lo he dicho antes. ¿Quiénes fueron? Aparte de que la enfermedad es una enfermedad bastante contagiosa. Solamente vais a responder vosotros a todo. ¿Quiénes fueron en los hospitales los que más se enfermaron con el COVID? Los médicos y los enfermeros, ¿verdad? Entonces, Ibuki, o sea, Mikan, estuvo todo el rato en la enfermería con tres personas que tenían una enfermedad muy contagiosa. Dicho esto, vamos a continuar con el PTA. ¡Vale! Vamos allá, me estaba por algo esto bien. Vale, esto es literalmente es un juego de ritmos en el cual tengo que darle a la X todo el tiempo e intentando conseguir balas para acabar con ella. Los juegos de ritmo me encantan, así que no hay problema. Perdón por bostezar porque tengo un poco de sueñito. Me he levantado pronto para terminar las malditas cartas. ¡Si fallamos! ¡Julie Spirit! Ok, let's go. No tengo que explicarme hasta que... ¡Esa bolsa es un ítem limitado! Por lo tanto, es imposible... Por lo tanto, el crimen es imposible que haya sido hecho por ellos. Está totalmente perdida. Vale, que sí, estás loca. Bueno, vamos a continuar. Al final de esto, veremos quién es realmente. Al juego de ritmos. 1, 2, 3, 4. Pero con esa cara, ¿cómo no era chichina? ¿No? Vale, es igual esto. Vale, fíjate, bonus prize. Ahora sí, he equivocado mal. Bueno, perdón. Vale, bueno, Kuma, lo menciono antes.
cuando compras una bolsa, una tote bag, te llevas otra gratis. Es una práctica bastante común entre comerciantes tener estos precios bonus. Por lo tanto, si hubieses comprado una, te hubieses dado otra de regalo. Lo que significa que no es imposible que hubiese dos bolsas en lugares separados. Así que por favor, para de hacer de tener respuestas desesperadas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Por qué? Parece que la desesperación la está ahogando hasta el final. ¿Por qué todos me odiáis? ¿Por qué no podéis perdonarme ya? Mikan, se ha acabado. ¡Se ha acabado! Hemos dado creo que con el asesino. Pero hasta que no veamos la ejecución, yo no digo nada. Vale. Closing argument. Vale, a ver si se acaba de sacarlos. Stop 1. Ahora lo veremos. Vale, comenzamos con el resumen de todo el caso. A ver, la llave de este incidente es la cámara de seguridad que yo solo vi. Eso es porque cuando fui al hospital con Mikan esa mañana, me di cuenta de una cosa especial en el lobby. La señal de la cámara de seguridad estaba brillando antes del momento que tenía que brillar. ¿Vale? Cuando encendí el monitor, lo que apareció en escena fue una persona llevando bata de hospital y una bolsa en la cabeza que estaba a punto de ahorcarse. Vale, debido a eso, o sea, como la cámara de seguridad está diseñada para hacer comunicación entre el hospital y el municipio, pensé que la señal estaba viniendo originalmente del municipio, así que inmediatamente me dirigí allí. Pero era una trampa del asesino. En verdad, el video había sido grabado desde un sitio distinto. El asesino había traído la cámara del Music Venue la noche anterior y había hecho los preparativos de antemano. Y entonces grabaron el video en la sala de conferencias del hospital. Después de hacer eso, pues intentó hacer que todo pasase ya en tiempo real. Realmente todo ya había sido hecho antes. Y esto se podía saber, lo vas sabiendo según vas pasando el juicio, según cómo sea tu cabeza, lo vas hilando. Pero sí, se podía saber. Se podía saber con lo que se va sacando en el juicio, propias conclusiones tuyas y prestar atención a ciertos detalles de lo que va pasando durante el capítulo. Vale. La persona que había llevado la bolsa todo el rato realmente
era el asesino actuando como un falso. Ahí, como un falsísimo. Entonces, lo que yo no sabía es que cuando llegué al Sensei Venue, es que encontré a un cuerpo colgado que llevaba una bolsa en la cabeza. Como había visto el cuerpo y entrando en pánico, pues fue corriendo a avisar a los demás. Y eso también era parte de la traza del asesino. Después de limpiar la sala de conferencias del asesino, pues fue a la Music Venue por detrás. Y es entonces que... y cambió puestos conmigo cuando yo me fui. Y empezó a trabajar en su siguiente truco. Lo primero que hizo fue quitar el papel que cubría uno de los pilares, el cual reveló el cuerpo de Hiyoko. Cuando realmente llegó la primera vez, el cuerpo no solo estaba el cuerpo, pero no se dio cuenta de nada raro en el pilar. Lo del pilar se podía dar cuenta uno por el hecho de que un pilar era más cargado que el otro, ¿vale? A mí me da igual, a mí me alegró ver esto, no va coño. Vale. Después de eso, el asesino destrozó la cámara de vigilancia que he usado en la sala de conferencias. Y una vez destrozado, mezcló los trocitos con el monitor de seguridad que encontrábamos en la escena del crimen. La cámara de seguridad había sido traída originalmente por el asesino, por el Music Venue, pero había destruido antes el monitor. O sea, lo que quería hacer realmente era ocultar el hecho de que había desaparecido la cámara. Y al final, el asesino transformó la escena del crimen en una habitación cerrada. Para ello, rompió una de las baquetas que había en el storage room y la puso cerca de la entrada de la puerta. De esa forma, podríamos entender que era la baqueta la que forzaba la puerta y no nos permitía entrar. Después de eso, lo que hizo la persona fue cerrar la puerta con superglue. De esa forma, al secar, no permitiría que entrásemos y tendríamos que forzar la puerta. Por lo tanto, tendrías que forzarla. Y el hecho de las baquetas tendría sentido. Una vez eso, terminada la trampa, pues el asesino se encontró con Kuzuri y conmigo. Nos ayudó a forzar la puerta de Music Venue. Y pues nos encontramos hicimos el descubrimiento no solo del cuerpo de Ibuki, sino también del cuerpo de Hiyoko. Que al mismo tiempo estuvo intentando parecer sorprendido, pero probablemente... aparte porque creía que no se iba a descubrir tanto el este. Por lo tanto, no es cierto, Mikan. El crimen no es que estás tú, ¿verdad? Me encanta que tiene la pose de Junko. ¡Se está riendo! Este sentimiento es también como que el suelo está colapsando, que el cielo está cayendo sobre mí. Este sentimiento de desesperación. Mikan, ¿qué te está pasando? Antes de esto, es momento de que ya sabéis de qué. Bueno, me va a salir que voy a tener unas puntuaciones más mierdosas en algunos. Ah, no, qué tan mal. Oye, ha estado bien. Vale, parece que hemos llegado a la conclusión, así que es momento de votar.
Entonces, ¡vámonos, chicos! ¡A votar! ¡A votar! ¿Quién será elegido como asesino? ¿Habréis elegido la verdadera opción? ¿O vuestros sueños irán a la mierda? ¡Vamos allá! Coracos, ¿habrás acertado? ¿No habrás acertado? ¡Din, din, din! ¿Qué ha pasado? ¿Quién compró cofres? Grosse, muchísimas gracias por comprar esos 10 cofrecitos de la colección de One Piece que mañana podréis utilizar tranquilamente mientras jugamos. Y voy a hacer una cosa. Primer punto. Ahora sorteamos los cofres, los dos cofres. Yo. Pero Chanchi, la cosa es. Yo antes pregunté quién creían y el único que respondió fue Coracos. Y Coracos ha acertado. Así que, Coracos, ¿de qué colección quieres el cofrecito? Además, ¿tú quién dijiste que era la asesina, Chanchi? One Piece, ¿quieres uno? Vale. A ver qué te toca, qué te tocará. Y ahora hacemos el sorteito. Esperad, porque tengo que ver cómo hacerlo ahora. Quiero regalar de este. Así que diciendo yo en el chat para que os lo diga. Ya está hecho. Para esto. Espera un ratito, la verdad. Dije que era Kane. Pero te has equivocado. Fue Mikan. Fue Mikan la asesina. Así que ya sabéis, quienes quieran un cofrecito, digan yo, pongan yo en el chat. Voy a ir poniéndolo a los que decís. Coracos es feliz porque ha atinado. Grosse también lo voy a poner porque ha sido quien ha comprado los cofrecitos. ¿Alguien más quiere cofrecitos antes de que continuemos con la muerte y la destrucción de la vida? Porque ahora nos falta el castigo a Mikan. Y es que más de uno lo va a disfrutar. Así que... Pero claro, como al principio parecía que no, era me había dejado confundido. Pero atinaste muy bien, así me gusta. Así me gusta. Que atinéis. Que es lo divertido intentarlo, ¿ves? Arrancar la uña. Luego la limpiaré. Tengo que cambiarme la postura de este momento. Pero bueno, si nadie más dice nada, procederé a poner cámara grande y a sortear los cofres. A ver, van a ser de las normales, ¿vale? De las cartas normales que durante el juego de One Piece podéis utilizarlas, ¿vale? Así que procedemos aquí a el primer cofrecito. Inicio. ¿Quién será? ¿Será? Veamos a quién le toca el primer cofrecito. A ver. Y el primer cofrecito le ha tocado a Chanchi. ¡Qué guay! Veamos a quién le toca el segundo cofrecito. A ver. ¿A quién le tocará el segundo cofrecito? Estoy en medio. Como ha quedado en medio, le voy a volver a dar. ¿Vale? Aquí que se note bien las cosas. ¿Quién será? ¿Será? ¿Quién se llevará el otro cofre? Pero como estaba en medio, ya quería probarlo porque, joder, la máquina puede decir misa, pero era empate. Y el otro se lo llevó el señor Coracos. Así que
Vamos a poner de los normales a los dos que os ha tocado. Sí, me deja esto. Y si escribo bien los nombres, mejor. Un cofrecito por aquí. Y otro cofrecito. Escribo bien los nombres. Es que podría escribir bien los nombres, gracias. Por aquí. Puede ser legal, eso no. ¡Listo! Tío. A ver, vosotros como lo digáis en esto, ya sois vosotros. Yo lo digo como a mí me sale de duda. Tan papo. ¡Vamos allá! Bueno, llegados a este punto, creo que es obvio lo que va a pasar. ¡Bueno! Así que... y esto otra vez, ¿no? Tres de un tirón, ¿no? Bien. La verdad... es bien. Esto está bien, ¿no? La verdadera identidad del horrible asesino, el que mató a dos chicas indefensas, lo de defensas me lo he inventado yo, fue Mikan Tsumiki. Otro de mis futuros sí. Cosplays de Danganronpa, que es lo peor. Tengo un problema con querer hacerme cosplays de gente de Danganronpa y que estén amochados. Vale. Coincidiste, o sea, Mikan, la que me estuvo cuidando para volver a estar bien, fue quien les ha matado. Debe ser una broma. O sea, básicamente, no es una broma, es como, no me jodas. Mikan, nos mentiste todo este tiempo. Realmente habías planificado matarnos desde el principio mientras estabas cuidando de nosotros. Oye, pero no te rías, di algo. Esto es lo que tienes que hacer, venga. Esta grilla. Oye, esto no es nada como lo de Peco. Realmente está apuntada, está loca. No hay nada que podamos hacer. Ella no será por mucho más tiempo la misma persona. Ella no va a ser la Mikan Tsumiki que conocemos. ¿Ah? Basado en mis predicciones, ella ha debido cogerlo también. Pero ella probablemente tiene la desesperatitis, o enfermedad de la desesperación, la cual motivó este caso. ¿Mikan también, dices? A ver. Lo sé, porque he estado viendo a Mikan durante todo este tiempo. Ella fue la que estuvo cuidándome después de todo. Mi conciencia estaba un poquillo dormida, pero más o menos me daba cuenta de lo que hacía, de sus expresiones. Estaba en desesperación, una desesperación que fue devorando la esperanza hasta que no quedase ni un solo fragmento. Espera un momento, ¿qué dices? O sea, Mikan también tenía la enfermedad. Eso quiere decir que ella está... Hajime... ¿qué se está pasando por tu mente? Mi cuerpo está pesado. No es que está pesado, es que es algo suavecito y realmente caliente. O sea, Mikan se sentía que estaba caliente todo ese tiempo. Ahora que lo pienso, debía ser la fiebre bien alta, igual que Ibuki y Akane. ¿Masaka? Entonces... esto porque estaba enferma. Mikan fue. Los síntomas que ella debían tener eran. O sea, se guiaron por el nombre. La pérdida de la esperanza. Meterse de lleno en la desesperación. Porque la enfermedad de la desesperación te hace entrar en ella. Te hace que pierdas todo y quieras estar. Y te desesperes. Y quieras morirte. Es la razón por la que ella está riéndose sin ningún tipo de esperanza en la situación. Eso significa que mientras estuvo ahí, pues ya no será más la última enfermera. Ella realmente va a ser una persona totalmente distinta ahora que ha sido infectada por la enfermedad. Ella es una humana a la cual ahora deberíamos llamarla The Ultimate Expert. ¿Ultimate Expert? ¿No recordáis ese nombre del primero? ¡Que alguien! ¡Una loca! ¡El que mostró mucho! ¡Tenía ese Ultimate! Es la razón por la cual no puedo perdonarte esto.
O sea, asesinar a alguien es lleno de desesperación y igual en vez de lleno de esperanza. ¡Ay! No hay forma de que pueda perdonarte. No puedo olvidarlo. ¡Desperación! Estás completamente equivocado. ¿Eh? ¿Equivocado? ¿Equivocado en qué lo estoy? Esto lo hice en orden de mi amada. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Si solo estuviese en vivo, estaría tan feliz. Sí. Mi amada. La única. Eso es cierto. La única la que. Nunca me odió. Me perdonó mi existencia. Ellos me perdonaron y me aceptaron. Ellos me dieron valor. Ellos me amaron. Me amaron con todo su corazón y me devolvieron tan llena. ¿Qué son mi? Mi recíproco. No sé cómo decir eso, ¿vale? O sea, no entenderíais, o sea, entiendo que podría ser para vosotros algo imperdonable, pero lo sé, o sea, pero eso es algo trascendental realmente. ¡Es amor después de todo! No lo entiendo, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Bueno, ¿eso es porque no tienes a alguien quien te ame? ¿Es porque tú solamente...? ¿Es porque hay alguien el quien no pueda aceptar a otros? Vaya mierda. Realmente lo siento por ti. Incluso diciendo esto, estoy seguro de que nadie podría entenderlo, pero... el amor es una cosa maravillosa. Este sentimiento de libertad... donde realmente no te importa nada más. Mi amada y yo... somos lo único realmente que tiene sentido y lo único por lo que lucho. Eso es porque no importa cuánto esté dentro, no importa cuánto tosa, cuánta agua escupa, a cuántas veces me eche agua en la cara, me patee. ¡No importa nada! Podría solo morir por cualquiera de esas cosas. ¿A quién le importa la esperanza o la desesperación? Es amor, solo amor. Nagito, ¿esto es realmente lo que puede llevarte a hacer la enfermedad de la desesperación? Esto, bueno, si estuviese equivocado, pues... ella no solo le ha afectado a la desesperación. Estás medianamente acertado. O sea, yo puedo decir todo esto gracias a la enfermedad. Porque gracias a la enfermedad he sido capaz de recordar a mi amado. ¿Recordar? Aparentemente. Esto es uno de mis síntomas. ¡Ay, qué bonito síntoma! ¿Qué quieres decir con la enfermedad del recuerdo? Quiere decir que ya estás recordando algo después de todo. ¿Estás diciendo que tú sabías todo esto desde el principio? O sea, cosas que recuerdas antes de que estuviésemos en la isla. ¡Ay, no te enfades! Bueno, lo primero de todo, la razón por la que... la razón primeramente por la que yo estoy así no fue mi culpa. Es por la culpa de todos. Porque... o sea, por eso es porque ella tomó la responsabilidad de cuidar de todos. Soy la persona que soy hoy debido a las relaciones humanas. Es la culpa de todos que yo hubiese cambiado de esta forma, ¿veis? La actual yo tenía una influencia muchísimo más grande en la existencia de su amado. Digo amada porque me da a mí que sé quién es la amada. Ya les diré quién es. O sea, creo que es Junko. Tiene sentido por cómo se está comportando. O sea, si él son mi amada... mi amada me crease... me dijese que no me iba nunca a perdonar. Pero mi amada siempre me perdonaba y me aceptaba.
esa es la llave es la llave diferencial entre todos vosotros y mi amada. ¡Ay, deja de decir! ¿De quién cojones estás hablando? ¿Estás diciendo... ¿Esto es Mikan? O sea, ¿esta es la verdadera Mikan? Mikan, por favor, respóndeme. ¿Qué recuerdas? Al final de esto... Todos recordaremos. No hay forma de que pueda creerte. No hay forma, la persona que estás aquí, o sea, que eres tú, ¿es realmente Mikan? ¿Todavía lo dudas? Entonces, te pruebo a recordar. Te lo diré todo, ¿vale? Sobre la organización de Ender, joder, yo me voy yendo. Por la cual tú estás tan preocupado. ¿Lo sabías? No sé, solo recuerdo, eso es todo. ¿Sé alguna cosa? ¿Cómo de horrible es la organización conocida como World Ender? Es solamente que se conoce como Future Foundation. Future Foundation. Future. Es verdad, el símbolo de las puertas de las ruinas antiguas, ¿es eso? Esto es la palabra japonesa para futuro. ¿Y qué con Future Foundation? ¿Qué es lo que están planeando? Como su nombre sugiere, esa organización es World Ender. Future Foundation están tratando de acabar con el mundo. Poniéndolo de forma simple. Literalmente está haciendo que el mundo se vea a la mierda. Ya venga, Corea. ¿Qué demonios? Esto no es un cómic. ¿Qué vas? Ah, pero... Parte del plan para el fin del mundo o de Future Foundation es irnos a esta isla. ¿Es cierto, Monomi? ¿Lo sabías? Monomi, Monokuma, ¿vosotros sois miembros de esa loca organización? Monomi y yo no somos miembros. Yo soy Monokuma. Y mi existencia es enteramente mía. No te rías. Hey, Mikan, si realmente lo recuerdas, entonces tú recordarás la verdadera identidad del traidor que se esconde entre nosotros. Claro que lo sé. Déjame ver. Future Foundation había escondido a alguien entre vosotros. Y esa es... ¡Oh! Creo que... ¿Do you remember? Madre mía. ¡Ah, realmente qué me importa eso, ¿no creéis? ¡Ay, demonios, no! Lo descubriréis eventualmente. Necesidad de ser tan impacientes. Probablemente. Cuando la cuenta atrás acabe. ¿Qué sabes de eso? ¿Ah? No sé nada. ¿Ah? Tengo el sentimiento de que es algo. Pero ¿a qué le importa eso? Estoy derrochando mucho amor. Desde el fondo de mi corazón. Y no le importa nada a nadie. ¿Mikan? ¿Eres realmente tú? No lo creo. O sea, no lo creo. No hay forma de que lo pueda creer. Que tú seas de esta forma. Porque si de verdad es verdad... Entonces, ¿con quién es la persona con la que hemos estado pasando el tiempo todo este rato? El pasado. ¿Pasado? La persona. No existe desde el principio. Solo es mi forma de ser del pasado. La cual perdió las memorias. Los recuerdos. Ay, chicos, qué considerados pueden pensar como amigos. ¿Ah? Realmente no me hace feliz después de todo. A mí me gusta estar con la inspiración. Pues no aceptasteis mi pasado. Pero no mi presente. Eso. Entonces. Esa aplicación. ¿Eso aplica también a todos vosotros? Los recuerdos de las personas, recuerdos de eventos, cualquier memoria, perder las memorias es... como perder tu propia identidad.
los recuerdos. Es lo más es el componente más importante a la hora de construir una persona, ¿no crees? Perder vuestras memorias. Hacer como sombras en el pasado. ¿Lo piensas? No entiendo lo que quieres llegar a decir. Pero al final volvemos con lo de esto, con todo lo que volvemos. Historia sobre nuestras perdidas vidas escolares. Uy, a las sombras del pasado. A ver, que sí, ¿verdad? Que nuestros recuerdos fueron robados. Si eso no es cierto, entonces podríamos, lo hubiésemos sentido tanto. Ay, ¿por qué no solamente os tomáis un tiempo más dulce y recordáis vuestro propio sitio? ¡Ah! ¡Monokuma! ¿No tenías que empezar algo? ¿Ah? ¿Punishment time? Espera, ¿qué? ¿Por qué? ¡Mikan! ¿Por qué quieres acabar de esta forma? No tiene sentido. Esto es demasiado. Bueno, para. ¡He preparado! A ver, todos tenéis que estar pendientes de esto, ¿vale? Porque os va a gustar muchísimo el castigo de Mikan. Bueno, yo tengo preparado un castigo especial para The Ultimate Nurse, Mikan Tsumiki. ¿Se acabó? ¿Se realmente para poder ir con mi amada, la cual siempre me perdona? ¡Final puedo verla! Por favor, perdonadme. Quien va a morir con toda la esperanza es esto. Pues que quiero hacer de Mikan, coño. Vale. Let's give it everything we got. It's punishment time. Disfruta. Bien, no recordaba que era así la muerte de Mikan, no me acordaba, creía que ahí también caía, como en otros, pero básicamente ya habéis visto al principio. ¿Y se acabó? ¿Realmente se ha acabado? El asesino que asesinó a Ibuki Mioda y a Hyoko Sayonji fue Mikan Tsumiki, y ella ha sido ejecutada. Ella aparentemente cometió un crimen porque había sido afectada por la enfermedad de la desesperación. ¿Pero qué? ¿Se terminó? Nadie quiere un final de esta forma. ¿Quién era la Mikan de antes? ¿Esa es su verdadera forma? ¿O fueron síntomas de la enfermedad? No importa de ninguna forma. Si ella acabó de esta forma por recordar, entonces Mikan nunca pudo haber llegado a ser un símbolo de la esperanza. Incluso si sus palabras fueron influenciadas por la enfermedad, si la enfermedad la hizo ser así, si ella se perdió a sí misma en esa simple enfermedad, ella definitivamente no tenía sentido que fuese símbolo de la esperanza. Bueno, vámonos. Uy, perdón el gallo. Vamos a acabar con toda esta vamos a tomar toda esta desesperación y vamos a cambiarla por esperanza. Espera, eso es imposible. Pero qué imposible. Quiero decir, o sea, yo pienso en nuestros amigos todo este tiempo, pero incluso con eso, como un castillo de naipes que colapsa en un instante, al final nuestros amigos, o sea, los que pensamos
nuestros amigos pensamos, que sabemos que al final se puede mostrar de una forma totalmente distinta. Ella fue opacada por eso, dejando atrás toda su malicia. Y ahora, no hay forma de que podamos movernos o intentar esclarecer esta actitud sobre sus sentimientos. Sobre sus sentimientos. Claramente imposible. Si solo hubiese dicho quién era el traidor también. ¡Qué mal! ¡Ese no es el caso! ¡Mika no era la traidora! ¡El traidor sigue vivo! Y como prueba, podéis ver que sigue Kimi, que sigue Kimonomi. No estoy bien de por nada. Pero si el traidor muere, tú no te estarías con esta calma, ¿no? Quiero decir, o sea, estáis ahí, sois de Future Foundation. O sea, vuestros corazones laten como uno, ¿no? Somos. O sea, quieres decir, no eres diferente a Monomi. ¿Qué le importa cómo soy yo? Más importante, estoy cansado. Este drama que se mantiene y se mantiene. No tengo tiempo para que mi pielecilla oscurilla del ojo, pues empiece a romperse. ¿Tu ojo derecho está hecho de judía negra? Espera, no es momento de fijarnos en eso. ¿Qué es lo que estás intentando decir? Ah, ya sabes, que la vida pues es subidas y bajadas. Es divertido cuando bajas, pero bueno, pues eso, más que cuando tienes que subir, pero... Ahí está en bajadas, así que no hay que preocuparse. En orden, o sea, con el hecho de ayudar a estos chicos, pues voy a prepararles un evento especial. ¿Un evento especial? Sí, tendréis que ir a la primera isla. Un viejo amigo os está esperando. ¿Un viejo amigo? ¿Puede ser Nekomaru? Oye, ¿Nekomaru está a salvo después de todo? ¡Salvo lo que yo diría! Lo sabía. Sabía que el loco de Nekomaru podría volver de una pieza. ¡Genial! Entonces podemos empezar a ver un poquito más de la luz de la esperanza. ¿Luz de la esperanza? Estoy feliz porque Nekomaru ha vuelto, pero... Tres de nuestros amigos han muerto y honestamente no puedo estar feliz. Señorita Sonia... De todas formas... ¡Ay, estoy tan feliz! Si Nekomaru está salvo, estaré totalmente feliz. Y si tú estás feliz, pues honestamente lo agradeceré con brazos abiertos. ¿Gundam? ¿Algo que decir, señor de las sombras? ¿Se está usted enamorando del solecito de Sonia? Puede ser, quién sabe. A ver, tal vez aquellos que han sido llevados... Es muy enamoradizo. ¡Sí! A ver, que Gundam es un amorsete. Pueden que esté realmente vivos. Realmente Gundam le da todo. O sea, es muy enamoradizo. Tiene a varios ahí con él. Nuestro señor de la sombra tiene a varios. Y es hermoso. Vale, pues bueno. El señor supremo de a quién coño le importa. Esa línea no te pega. ¡Cállate! O te reventaré por dentro. Con macarrones. Las devas son los macarrones. Ibuki y Yokomika, ¿pueden escucharnos? Si no estáis feliz, lo siento. Por favor, perdonadme ahora mismo. Yo quiero realmente darle una cálida bienvenida a Nekomaru cuando él vuelva a nosotros. No tienes por qué preocuparte, Sonia. Estoy segura de que se sienten bien. Bueno, podemos encontrarnos con Nekomaru después de todo. Y creíamos que estaba muerto y no está muerto. Pero qué demonios. ¿Te sigue afectando la enfermedad? ¿Me sigue afectando la enfermedad? Yo no puedo con esto. ¡Akane! Normal, Akane. Que es que por un momento creías que te ibas a quedar sin eso. Eso de lo que te habías vuelto adicta y a lo que no podías permitir que nadie te lo quitase. Entonces, es normal que llores pensando que vas a volver a tener eso. Pues me tengo que comer la escena. Vale, Nekomaru ha vuelto. Entonces, pues eso. Vamos a buscar a Nekomaru. ¿Qué ahora tenemos? Y es tardecilla ya. ¡Ah!
Ellos se fueron sin escuchar lo que tenía que decir. Bueno, qué impacientes. Esto les enseñará un poquito a dejar que los otros terminen de hablar. ¿Qué significa eso? ¿Qué narices has hecho ahora? ¿Ah? ¿Nada raro? Yo lo intenté, pues, explicar las cosas. Incluyendo el cuerpo de Nekomaru. ¿Cómo que el cuerpo de Nekomaru? Será su culpa. Por no pararse a escuchar lo que tenía que decir. Cuando las cosas si algo pasa, no es culpa del oso. Ay, ¿qué le has hecho a Nekomaru? ¿Qué hice? Salvarle. Quiero decir, si no hubiese hecho eso, no había forma de que pudiese salvarse, porque estaba muy cerquita de la muerte. Así que no podía haber olvidado. ¿Qué habrá hecho el oso? Perdón, comer todo entero. Vale, pues estábamos tan pronto como pues salió las escaleras. Bueno, ya salimos corriendo. ¡Vamos! ¡Corriendo a la primera isla! ¡Venga! ¡A por ello! ¿Me toca correr o no? Vale. Aunque tenemos la mente cansada, pues vamos a por ello. Sin parar por nada, fuimos corriendo hasta la playa de la primera isla. ¿Vale? Pero, ¿dónde? ¿Dónde la idea es Nekomaru? Está Nekomaru. ¡Oye, Nekomaru! ¡Muéstrate! ¡Venga, tenemos que irnos! ¡Date prisa y deja de esconderte! Alzamos la voz. Buscamos en el área. Volvemos a hacer las voces. Volvemos a mirar otra vez. Y esto durante varios tiempos, pero no le veíamos. ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Joder! Podría haberlo dicho... O sea, Monokuma otra vez dando información falsa. ¿Qué pasa? Escuchamos una voz familiar, un eco familiar en la playa. ¿Qué pasa? ¡Estoy buscándome! ¡Esa voz! Bueno, pues ahí con grandes esperanzas en el corazón, nos giramos en dirección hacia la voz. Y entonces vimos algo realmente inimaginable. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Matasetana! ¿Pero qué voz es? Es la de Nekomaru. O sea, Nekomaru, el que salvó a Kane, el que casi la saspicha. Estaba esperando. ¿Qué pasa? Quizás no recordáis esta cara después de haberla visto durante tanto tiempo, ¿eh? Es un poco triste, yo lo sé. Fue demasiado. ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Tú también? ¿De qué va esto? Ay, si me estáis molestando, entonces te pararé a ti. Pararé de hacer eso. ¿Nekomaru? ¿No te has dado cuenta de ti mismo? ¿Qué quieres con notar? Claro que sobrevive a todo. Claro, obviamente, él sobrevive a todo. Es un dios. Es un hombre macho, pelo en pecho, que no para ni aunque le maten. ¿Y qué quieres decir con el cuerpo? ¡Ah, esto no es nada! Ok. ¡Y aquí tenemos a Nekomaru! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal estás, Frankie? ¡Versión mecha! ¡Sí! Y bueno... La bomba está yendo a peor, Quedan 9 días. 14 horas, 34 minutos y 13 segundos. ¿Y esto es lo japonés que tenía que ser? ¡Sí! Quedan 9 personas. To be continued. Y hemos conseguido un mandil. Sí, vamos a guardar. Y nosotros lo vamos a dejar por aquí. ¿Cuándo volveremos a traer Danganronpa? Pues un fin de semana lo volveremos a traer. Porque ya sabéis, mañana tenemos One Piece, que os he buscado a
tres cofrecitos de los de ahí de la meta, pero ¡me! Mañana a las 5 de la tarde, hora peninsular España, tendremos One Piece Odyssey en el canal. Tendréis las cartas para liarla, para hacer un montón de burradas. Los que ya habéis ido comprando cartitas, ya las tenéis ahí, no sé ni qué os habrá tocado, pero tengo muchas ganas, de ver qué os ha tocado y ver qué se puede liar durante el directo. Yo ya he visto a Coreana jugando. Yo es que no quiero verlo. O sea, no quiero ver nada, no me quiero spoilear, no he visto gameplay, no he visto bueno, ni he visto el trailer, sí lo he visto porque me han hecho verlo. Pero yo no sé nada. Yo sé, quiero mantenerme en el no saber hasta mañana a las 5. Porque si no, sé que me voy a hacer un spoiler más grande que mi cabeza. Como soy capaz de quedarme viendo cómo es esto. Aquí estaremos. Zipi. Más o menos tengo un poco planificado el día de mañana cómo lo vamos a hacer. Así que eso. Empezaremos el juego, veremos un poco. Si tiráis cartas y este. Ese One Piece. ¡Oh! ¡Mayor spoiler de mi vida! Creía que era de Fairy Tail el juego. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! Ok. Tiene que hacer la tontería si no me iba a pedir. A ver, ¿a quién le hacemos la raicita hoy, chicos? Recordar puntos de... Uy, puntos de pelea. Puntos del canal tenéis. Para hacer las cosas. ¿Se las liamos a estos? Yo creo que vamos a hacerle la raid a Neki. Pero por el simple hecho de que está en Arsil y que es su cumpleaños. Y quiero que todos le felicitéis. Porque el ceño, que ya sabéis que siempre está por aquí y le damos mucho cariño y mucho amor, pues se merece también el día de hoy que le demos mil de amor. Y le demos un buen apoyo moral. Así que, dicho esto, lo ves, ¿no? Lo ves. Yes, 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 yes. Grandes mentes piensan igual. Y a veces compartimos neuronas, así que ojo, Dios. Yo creo que Coraco y yo a veces por las noches compartimos neurona, así que se puede ir muy parda. Así que dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy por aquí. Y nos vemos mañana con One Piece Odyssey, con lo Mugiwara. Eso no es buena señal, para nada es buena señal. Y con muchas, muchas cositas chulas. Gracias a todos los que habéis comprado. Estáis con el... ¿Habéis comprado cofrecicos? Agnosi y Achanchi. Y nos vemos mañana con mucho más. Gracias por los besitos tan bonitas. Así que, bye bye, darlings. ¡Muah!